Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Les traigo el video de los 7 pecados capitales Grand Cross, pero de la versión japonesa, pues como bien saben, se llegó a los 20 millones de descargas para ambas versiones, pues es globalmente. Entonces, pues nos dan nueva información y nuevas cosas, un nuevo personaje en la versión japonesa, así que vamos a ver todo eso ahorita, pero antes vamos a ver el mensaje de los desarrolladores del equipo de QP. Dice que pues nos agradecen a todos porque pues se llegó a los 20 millones de descargas alrededor del mundo y quieren compartir con nosotros el contenido de esta conmemoración. Yo espero que lleguen a más descargas en ambas versiones, en todas las versiones. Así que vamos a checar qué es lo que dice acá. Dice que a las 20 millones de descargas, como un gran agradecimiento, estamos planeando varios eventos como un Hog Pass, un gran Thanksgiving, una ruleta de Thanksgiving, un Hog Treasure, una cacería de tesoros de Hog, donde vamos a poder tener una variedad de objetos para mejorar nuestros personajes. En edición dice que están planeando varios eventos para el Thanksgiving, como no sé, un parade, así como que un evento de jefes. Una batalla de Superboss, nueva temporada. A lo mejor ya es un nuevo Superboss. Quién sabe, a ver si ahora sí toca Escanor. La Torre de los Desastres, etcétera. Dice que vamos a poder tener diversos eventos que nos van a servir para entretenernos un rato en el juego. Un nuevo personaje que aparecerá en la conmemoración de los 20 millones de descargas. Dice que es un personaje que aparecerá para los jugadores que han disfrutado de los 7 pecados capitales. Dice que por favor trate de predecir qué tipo de personaje va a aparecer, pero pues ya lo dijeron, así que no pasa nada. Batalla de Caballeros dice que después de la beta de los Caballeros están preparando tener una temporada regular basada en los comentarios que han recibido de los jugadores. Basado en los resultados de las batallas de los jefes de Caballero, dice que solo los 32 caballeros del top serán seleccionados para poder participar actualmente. Solo jugadores que pertenezcan a una clase mayor de caballeros estará disponible, pero que están planeando expandirse para que todos los caballeros puedan participar en el evento en el futuro. La batalla de caballeros dice que el contenido está decidido para los caballeros más fuertes, pero quieren hacer que todos los caballeros compartan esa pasión jugando todos juntos mientras se comunican a través de esta batalla. Dice que por favor continúen esforzándose y dándole en la batalla de los caballeros para que puedan estar más jugadores. Va a haber una mejora en el sistema de super despertar. Dice que les gustaría hablar sobre el contenido y las mejoras planeadas por el equipo de desarrollo, que han tenido problemas, preocupaciones hasta ahorita por este sistema, ya que pues varias personas han tenido así como que problemas o no se les ha hecho de la mejor manera. Así que primero que nada, antes de implementar el sistema de super despertar, han recibido muchas opiniones. Bueno, después de implementar, perdón, el sistema de super despertar, han tenido opiniones de los jugadores acerca de una mejora en el sistema. Pero sinceramente, nos disculpamos sinceramente por no haber sido capaces de comunicarnos rápidamente. Después de implementar el sistema de super despertar, han recibido mensajes acerca del problema, así como la falta de materiales necesarios para super despertar y el hecho de que son limitados al ultimate. O sea, tienes que mejorar su ultimate para que pueda super despertar al personaje. Como una solución a este problema, el equipo de desarrollo ha tratado de promover unas oportunidades y materiales para el super despertar, así como más tickets SSR de gacha y un continuo pago de monedas para super despertar. Por otra parte, después de implementar el sistema de super despertar, muchos jugadores han sido muy conservadores en el desarrollo de sus personajes y el consumo de sus materiales, así que han decidido que no podrán resolver este problema suficientemente o como se espera. Por otra parte, muchos jugadores se han... Ah, bueno, ya. Como resultado, han decidido mejorar el sistema de super despertar,
para evitar que las personas se preocupen por los nuevos personajes que vayan a estar en un futuro, que vayan a ser más divertidos para los personajes y que no sea un peso muy grande para o estresante para que puedan hacerlo. Dice que primero que nada van a remover el límite del nivel del Ultimate, el cual es el más importante. Este método convencional que era posible para el Super Despertar solamente cuando querías al mismo personaje. En el futuro va a cambiar para que el Super Despertar solamente sea consumido por el número de monedas requeridas acorde al nivel del Ultimate. Ese era el método convencional, al parecer lo van a quitar para que solamente utilices las monedas y no batalles tanto. Por ejemplo, sé que tienes 3 monedas de Super Despertar requeridas para realizar el segundo escenario del Super Despertar para un personaje SSR con un Ultimate al nivel 2. Si realizaste el segundo escenario del Super Despertar del personaje SSR del Ultimate nivel 1, vas a necesitar 6 monedas para despertar para Super Despertar el personaje. Las actualizaciones mencionadas arriba en agosto serán actualizadas en agosto. En adición, mientras que el consumo de monedas incrementa cuando realizas el Super Despertar sin mejorar la técnica especial, está planeado para ser capaz de adquirir monedas de Super Despertar en eventos, así que estén atentos a ellos. Básicamente nos dicen que ya no vamos a necesitar subir el Ultimate para Super Despertar a los personajes. Con tener las monedas se hace. Muy bien, el equipo de desarrollo pues está agradecido con todos los jugadores y por los que se llegó a las 20 millones de descargas y eso. Y pues han hecho unas cuantas mejoras para que no sea tan pesado para nosotros. Así que ahora sí vamos a ver las noticias del juego. Tenemos que el periodo del mantenimiento es a partir del 20 de agosto a las 14 horas y terminará a las 15:30 tentativamente. Recuerden, puede extenderse por cualquier el problema y ya saben, sálganse del juego antes de que inicie el mantenimiento para proteger la data de su juego. Ay, ahora sí tenemos el contenido del mantenimiento, spoiler. El mantenimiento del 20 de agosto. Aquí tenemos pues el nuevo personaje que va a ser Elbram. Tenemos una nueva misión de evento de mapa conmemorativo de los 20 millones. Ahorita vamos a checar el nuevo personaje. El personaje Elbram Aristócrata va a estar disponible en Step Up. Ahorita lo vamos a ver también. Nuevos paquetes añadidos. Nuevo batalla de evento añadida. El regreso de los animales felpudos número 2. La duración del evento es a partir del 20 de agosto al 26. Vamos a poder completarlos a 5 veces al día. Se resetea a las 12 de cada día. Y pues la dificultad fácil, normal, difícil. Pesadilla fácil, pesadilla normal y pesadilla difícil. Va a haber unos cuantos arreglos en la torre de los trials. Donde el efecto del enemigo del piso 20, Denzel, era aplicado a todos los aliados cuando al parecer solamente era a uno. Corrección en el error de la imagen de fondo de la selección de personaje de gacha SSR. Van a balancear al hada Elbram en alguno de sus. Al parecer va a tener un buff, lo van a mejorar un poquito más. Como aquí vemos, va a tener un aumento en sus stats en SSR AUR y SSR AUR en ambos Elbrams que están actualmente, o sea, el rojo y el verde. Y pues ya saben que no podemos jugar el juego durante el mantenimiento, etcétera. Ahora sí, aquí está el mapa conmemorativo. Tenemos que a partir del 20 de agosto hasta el 25 va a haber un conteo de regalos por login, digámosle también. Ahorita lo vamos a checar. A partir de la duración del countdown GIF es a partir del 20 al 25 y la duración del evento es a partir del 20 de agosto al 24 de septiembre. Va a durar mucho tiempo. Así que aquí tenemos los detalles. Es el login event de los 20 millones de descargas, el Step Up Gacha de los 20 millones de descargas, donde vamos a poder obtener a Elbram. El líder Hawk reemerge, vamos a enfrentar al parecer a al Hawk grande otra vez y un nuevo paquete estará disponible. Así que vamos a checar todo eso. Es el nuevo Step Up, tenemos a Elbram, véanlo nada más ahí dándote la mano. A partir del 20 de agosto al 24 de septiembre. La apariencia de Fairy Elbram Aristócrata va a tener un rate up. Vamos a poder utilizar un ticket de step up o 30 de diamantes
para este pop. Básicamente nos van a regalar a Elbram. Recuerden, obviamente nos van a dar tickets por login. Son 7 steps, en el cual el quinto paso nos dan un SSR garantizado. Y al paso 7 es a Elbram. Todos nos van a costar 30 diamantes o un ticket. Y va a resetearse, obviamente. Y pues va a haber un mileage donde nos van a dar ciertas recompensas por los puntos que nos den por hacer el gacha. Muy bien. Aquí tenemos al nuevo personaje Elbram. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, su pasiva es que aumenta los stats relacionados al HP por un 5% por cada aliado superviviente. Su primer skill daña a todos los enemigos por un 250% de ataque y succiona la sangre por un 30%. Quiere decir que va a recuperar HP por el daño, por el porcentaje dado. Muy bien. Segundo skill es que remueve los debuffs de todos los aliados, cura el HP por un 300% de poder de ataque y vuelve inmune a debuffs por 2 turnos a todos los aliados. Su ultimate es el mismo que los otros Elbram, no cambia el ultimate. Y si lo combinas con el otro wave, pues también creo que es el mismo, así que no pasa nada. Va a haber el step up, lo vamos a poder obtener en el step up, nada más. Muy bien, tenemos aquí el login event por los 20 millones de descargas a partir del 20 de agosto al 24 de septiembre. Aquí tenemos que nos van a dar al parecer un ticket por día, son 14 días, entonces vamos a poder hacer el step up un total de 2 veces por un total de 2 copias de Elbram o más si es que te sale antes. Este que es un objeto que puede ser utilizado durante el periodo del evento en el step up gacha de los 20 millones de descargas. Está agendado para que pueda cambiar, así que puedas venderlo los objetos en la tienda por un futuro mantenimiento. O sea que si no te gastaste los tickets antes y ya se acabó el evento, pues los vas a poder vender. Tenemos que login bonus es una vez al día, puedes recibir automáticamente a la primera vez que hagas el login. Login se resetea después de las 12, puedes adquirir solamente una recompensa al día, no serás capaz de recibir recompensas que hayas adquirido a partir del día 14. Si recibes todos los login bonus hasta el día 14 o cuando el periodo termine, la pantalla de bonus ya no será mostrada. Muy bien, asegúrense de entrar todos los días para recibir esos tickets de Elbram y traen el step up. Los nuevos paquetes, donde está disponible uno a tres veces por cuenta. El precio son 2.940 yenes, donde nos dan 30 piezas de diamantes y 3 tickets para el step up de Elbram. También está el otro paquete que está disponible a uno por cuenta. Cuesta 10.000 yenes y nos dan 120 diamantes más un bonus de 138 gratis. ¿Cómo comprar un paquete? Pues tienes que meterle dinero real, obviamente. Tenemos el login bonus que nos van a dar por los 20 millones de descargas. Es el mismo que en la versión global. Nos van a dar un total de 30 diamantes por los días de a partir del 20 al 25. Y el día 25 nos van a dar una estrellita para despertar completamente a un personaje. Así que asegúrense también de entrar todos los días para que les den esas recompensas por los 20 millones de descargas. Y tenemos aquí la aparición del líder Hulk. A partir del 20 de agosto al 24 de septiembre. Dice que durante el periodo vamos a recibir al SSR, el caballero de las obras, Hulk. Uno en nuestro email por todos los jugadores que nos logueemos. Así que asegúrense de loguearse para recibir ese Hulk. Y creo que durante el evento te van a dar copias de él. Dice que durante el periodo del evento su ultimate será aumentado. Dice que antes de la aplicación incrementa los stats de los personajes por un 15% y después de la aplicación incrementará por un 50%. Después del evento los stats originales serán aplicados, o sea el 15%. Solamente durante el periodo del evento va a aumentar al 50%. Y vas a poder obtener materiales para mejorar, evolucionar y despertar a Hulk. Serán reducidos, o sea, si te costaba 30, posiblemente ahora te cueste 15, te cueste 10, quién sabe. Pero bueno, háganlo si les hace falta las copias de Hope para que lo tengan y lo mejoren al 100. Pero bueno, estas fueron las noticias. El nuevo personaje obviamente iba a ser gratuito con los tickets. No sé si en la versión global nos van a dar un personaje así de gratis, pero no creo. Pero
Porque ya lo hubieran anunciado, pero bueno, de todas maneras está muy bien. Si quieren a ese Elebrand, pues ténganlo, de todas maneras es gratis. Espero les haya gustado este video, no olviden darle like, suscribirse, acá abajo están mis redes sociales para que me sigan y nos vemos en un próximo video. Adiós.